es la puerta. Mira, es la puerta de la Atlantic. Bajillo, ¿eh? Este va corto de combustible, ¿eh? Sí. Va bajillo. Se ve que le falta. Va a pegar la hostia a Made in Ryanair. Yo no veo dónde estoy tirando la foto, pero es que no hace falta. ¿Llevaba rueda de levantada? ¿Eh? Que si llevaba rueda de levantada. Sí, sí. Sí, lleva todo esto, aguanta bastante atrás. Yo creo que quería... ¿Pero dónde está? Yo, mira, yo no tengo la cámara. Pero sí que está tomando por culo, ¿no? Sí, pero quiero grabar de entera la esta. La app. Uy, se va para allá, ¿eh? Todavía tengo bichos, macho. Hostia, ya se me ha ido. Este hay que ir un ratillo, ¿eh? Sí, tiene toda la vida, ¿no? Hostia, un gallo, tío. Se ha adelantado. Bueno, ya la veo cerca. Hoy, en Al Rojo Vivo. Mira con la sierra de fondo, tío. Mira. Madre mía, qué cámara tenemos. Se me tiembla la mano, no se puede. Joder, no salga el sol. Un defensor, ¿qué me cuentas tú, defensor? ¿Vaya? Hostia, me da un bicho a la cabeza, tío. Solo uno, joder. ¿Pero había, aquí ya habéis estado o qué? ¿Qué va? No sé. Estaban otros allá abajo. Ah, pero habéis estado un rato ahí. Sí, en la mierda. Pinchándonos con los cardos. Yo intentaba cruzar el río, tío. Para todo este tirar. 321, mira cómo mola que la nube. Joder, pues vaya en puta mierda ese torre, ¿no? Solo lo único que dices es o continúa aproximación o autorizar a despegar. Y te pagan un paso. Tío, autorizar, autorizar. Joder, pues es un coñazo, tío. Vale, pagar a un aproximador, ¿no? Tiene más responsabilidad. Claro. Y además tienes más miga, tío. Por eso. Es que aquí no tiene nada. O sea, cada pista tiene una torre. Yo pensaba que había una torre de llegadas o otra de salidas, no que cada pista tuviera una torre. Oh, ¿qué? ¿Esa torre tiene tal foto de perfil? Pero si no me has hecho ni una. Bueno, por eso. Sí. Ahora mira, tengo que hacer un primo con la derecha, qué guapo. Se están dejando las ruedas todos. Tío, pues la reversa está... Joaquín... No, perdón. Me tengo que poner para el plano. A mí me pero espérate que venga un avión grande porque con esto no se, no se va a ver un avión. Pero va a venir un 330, es que antes ha venido no sé, un 330. Ahora acabo de llamar a Europa, si, bien, si es un 330 ya tiene. Es que ha venido un 330 de Bianca antes, pero sí. Estábamos ahí fuera, tío. Sí, la verdad es que este es pequeñín, tío. Es un 319, tío, con este, tío, cuando te haga la foto. Se ve una mancha naranja de fondo. Ya verás cómo te suelten mañana. Hostia, sí, es un hombre. ¿Por qué? Porque era aprenderse otro avión nuevo. No, dijo que porque... Como te pones en el último momento y no muchos compañeros te tengan que mirar, sería una puta. Puedes arreglar el 3, no habría piloto de Embraer, tío. Es como ser piloto de ATR. O CRJ. Pero el CRJ está más universalizado. El Neira es de CRJ. Sí. ¿Ha hecho un blog? ¿Lo habéis visto? No, sé que ha hecho un blog, pero no, no me he mirado el blog. Pues... Es un 319, súper chiquito. Tío, yo esperaba que fuera aquí un 777 o algo. Un 370, ¿no? No, pero 777 a veces lo he visto por aquí.
pastilla he tomado, tío. Ha tomado justo la marca, yo creo. Sí, me ha clavado. Es no, que... mira, la marca está donde está el papi. ¿Y el papi está? Unas cosas blancas que salen así hacia los lados. Allí a la derecha del árbol gordo. Ah, vale. Y... Hola, tú, si que has flotado. Ah, no, a mí directamente me dicen, espere autorización tardía. Y ya está. Y te lo dicen ya cuando estás en el umbral. Pero es que estaba echando la bronca a otro. En vez de aterrizar por la 1-4, había aterrizado por la 2-8. Algo inexplicable. A mí lo que me jode es... Sí. Yo iré relajado. Vete antes, vete antes. ¿Para? Para que vea que tienes interés, yo contigo no hacen briefing tampoco, ¿no? Pues ya está. Vale. Todo lo antes, si te vas antes, en cuanto estás bien, lo veis a bien directamente. Vale. A mí es lo que me hacen, ¿eh? Yo siempre que estoy antes... No, a mí me hacen hacer el plan de vuelo antes, pero luego siempre acabo haciendo un delay. Joder, pues no sé cómo haces. A mí el otro día salimos 45 minutos antes. Yo llego media hora antes siempre y ahora ya está bien el suelo. No llego. ¿Cómo toma este tío? Va plano, ¿eh? Súper plano, mira. Ahora. Buenas tardes, Ciber 3-3. Adiós. Ah, mira, lo va a hacer suave, ¿eh? 3-3-3-3-2, Mike, buenas tardes. No, está tirando ahora. No, todavía le queda. Claro, es que eso es casi como una cena. Pero es que es mejor tomar al final. Sí, pero con reversas, tío. No. Y ahora es como no va a frenar. Yo ya grabo por si acaso también peta esto. ¿Vas a una llama de motor? Hola, mira, mira tú cómo flota eso. Me parece que he hecho panel. Buenas tardes. A ver si vemos cómo coge el pájaro. Al aire. Me va a hacer una pasada primero. Se lo hago, tú ya la metirías ya el coche, papa, tío. Sí, yo trae toda la estela, ¿no? Man, mira, suena hasta humo, ¿eh? No, joder, tomo súper suave, tío. Son alemanes. No, como corre, como corre, hijo puta. Vamos, que cojan los restos. Buenas tardes, papá Charlie, buenas tardes. Los restos mortales. Tráfico en pista, chequeando. Tráfico en pista. Bomber Strike. Bomber Strike. Nos informó su compañero y llevamos ya pues unas 10 millas en mínima de aproximación. Pero no ha visto nada. Vale, entonces. Vale, ya lo veo ahí, ya tengo el tráfico. Si esto es como es que hay otro, hay otro coche. Si esto es como un controlador ya. Pero ha sido antes ahí. Ya, si no se han parado es porque no lo han visto nada. Sí. Sí, está justo yendo donde... Yo quiero el cadáver, tiene que haber un cadáver en algún lado. Ya. O si no, que no se lo hayan comido. ¿Y cómo saben que se lo han comido? Joder. Hostia, lo habrán oído. Hablando del cristal, lo habrán visto. Ya, y si no ha sido en el cristal. Toma. For that runway 118 9 or 7, 2. 2. Voy con Sardets. Bueno, voy a hacer una foto del tenderete, ¿vale? Ah, aprovecha que estoy aquí y te lo... Si es un Vueling esto. Ah, es verdad, es el Vueling de la chica esa, madre lo que hay. Si habla la chica, no está pilotando ella, ¿no? Ni cámara ni leches. No necesitas cámara. Hola, ahora tú como flota.
Ahora te ha tocado. Pero porque ha querido hacer un smooth landing. Pues la ha pegado, ha botado eso, eh. Tú, quedan palos. Pero la luz es que está en esa contraluz, por eso me sale la foto así más. Ya, es que la has cagado, la has cagado. Estoy viendo esto, has dicho no, si está nublado. Ah, ¿mires? Mándame los GPS un poquito más rápido y me quemo luego al coche papá. Mírale, mira, a ver cómo toma esto. Coño, si es mi avión. Sí, no. Si esto sí que se lo dejé yo. Joder, qué grande. ¿Eso qué es? Para que se diera una vuelta y tal. Me he perdido a tomar el dato. ¿Eso no es el Embraer ese de TAP? No, no, hombre, esto es más pequeño todavía. ¿7.2? Fuera ahí. Ahora. Ahí está. Yo hago el sonido, ¿sabes? ¿Quién es? ¿Quién es? Aerotech. Ese está en tierra, no sabe. Aerotech 650. Pero 650 no es. Ah, pero vaya a operaciones este. Pero era un Aerotech 650. ¿El 65 a qué corresponde? No sé qué avión es. Ese no es ninguna Cerna. Ese era un Arrow. Sí. ¿Cómo? ¿Qué has puesto? ¿Qué has puesto? Hay humo, hay humo. ¿Qué ATIS has puesto? Por ah, un día dije un ya, vale. Yo creo que mañana no te van a dar la suelta solo porque no haya nadie para que te corten el pelo. Les pego. Yo creo que no. Hombre, es que tenemos que estar ahí para cortar el pelo. Pues madrugáis y venís. Esta tiene pinta de tener mala hostia. 4,6 millas. Le ha dicho continúa con autorizar en contacto a alta, pero no ha dicho autorizar. Porque es aproximación también. O sea, es el easy. No lo sé, tío, no sé. Venga, salta. Mira, mira que... Mira ¡wow! Con... ¡Grande, Fernando! Me parece bien, súper despacito. ¡Ahora pum! Se estrella, se me ha metido un bicho de oreja y movió toda la cámara. Mira, esto es el de seguridad antes. Sí, se ha parado lo nuestro. Se ha parado a ver qué hacíamos. Ah, no te arranca el coche otra vez. Qué pringa. Pues está ahí, ahí. Ahora. Ha hecho unos smooth landing. Ni nada, no tiene gracia. Bueno, hemos oído lo del golpe con el pajarito. Mira, reversa. ¡Hola! Pues lo malo es que hemos visto el 7-6, ¿no? Yo no estaba. El 7-6. Es el 7-6. Ahora. Mira, esta es la chica de aproximación. Pues qué buena. Pues acaba de cambiar el turno. Mira, le ha dado un reflejo en todo el ala, tío. Y
Mira lo que ha dicho, torre 118675. ¡Toma! Porque es redundante. Pero si sí, sí me dicen el 5, sí. Oh, el mírale, solo, Eurowings. El solo bajo, Eurowings, mírale. Bueno. Estamos muy lejos para hacer un barrio, de todas formas. Ah, mira, no sé qué es un experto como yo. ¿Qué me ha salido? Madre que te parió. Pero qué bien lleva, tal. Eso es un Embraer de este, el 145. ¿Dónde coño está? Vendrían Sergio y Coldo cuando vinieron. ¿Aquí? No sé. Que había una valla, o sea que... Madrid, muy buenas tardes. ¿Cuándo vinieron? No sé, cuando dejaste la pregunta por Sergio. ¿Pero hacer spotting? Sí. ¿Y dónde fuera? A ver, yo sé que hay un camino que va paralelo a la pista.